Se han llevado a cabo un estudio sobre el impacto que los trabajos realizados tienen sobre la biodiversidad. En este sentido, gracias a este estudio, el de dos ornitólogos y dos expertos en carámidos y lepidópteros, se han estudiado los cambios de biodiversidad durante tres anualidades. El objetivo principal de estas mediciones es valorar si las soluciones basadas en la naturaleza implantadas pueden tener un impacto positivo sobre la biodiversidad. Desde Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León estamos coordinando un estudio de biodiversidad tanto en la ciudad de Braganza, en Portugal, como en la ciudad de Valladolid, para el cual hemos contado con la participación de dos expertos ornitólogos que han utilizado el método de sacre urbano y dos expertos en carábidos que han utilizado el método de trampa de caída pitfall. Este estudio comenzó en el año 2020, en la primavera de 2020, y lo que estamos analizando es tanto el número de especies como el número de individuos, con el objetivo de saber si la renaturalización de un espacio urbano puede tener un efecto positivo sobre la biodiversidad.